Hola, ¿cómo están? Miren, quiero hacer este video porque después de estar viendo varios videos de Fernando, vi que había varias buenos comentarios sobre este pre, que es el pre 101, y quise probarlo para ver qué tal se escucha y cómo hace la función del Bluetooth. Normalmente yo utilizo este DAC, que es un SMSL. También es Bluetooth y funciona muy bien. Aquí este DAC, en realidad la cuestión es que cuesta 11.500 pesos más o menos. Y este otro cuesta 650 al día de hoy. Dije, por el precio, pues vamos a probar a ver qué tal, porque la funcionalidad del Bluetooth está interesante. Voy a apagar este para que vean que no es el que estamos ocupando. Y cuál es mi sorpresa, que la realidad es que tiene muy muy buen sonido, se escucha bastante bien y quiero enseñarles pues un poco de cómo suena. Aquí lo voy a probar con este amplificador que es de bulbos, es un Consonance, y también ya lo puse con este otro amplificador que de hecho es de la Sociedad de Audiófilos, es el PAC 150, que es de estado sólido. Y con los dos funcionó muy bien. Lo he puesto con algunas bocinas. Ahorita van a estar sonando estas que son las PAX. Pero también las he probado con DIN Audio. Y con algunas otras. Y con todas ha funcionado bien. Entonces aquí voy a poner un poco de música de distintas plataformas. Para que ustedes se den una idea de cómo suena, ¿no? Aquí preparé, por ejemplo, algo de Tidal. A ver, se lo voy a poner y espero que se escuche bien. Lo escucho bastante bien, con muy buena separación de instrumentos, con un buen escenario. Eso me pareció también algo muy bueno. Y bueno, pues ese fue con Tidal. Vamos a poner algo, inclusive con YouTube, por ejemplo, de YouTube Music. Vamos a poner algo de esto. Bueno, del precio que tiene este pre, creo que lo desquita, pero totalmente. La verdad, es una buena inversión. Y la funcionalidad de utilizar el Bluetooth para no tener cables por todos lados, como normalmente acostumbramos a tenerlos. Y para el sonido que tiene, creo que es una buena compra, la verdad. Voy a ponerles algo de Spotify. Lo que estamos escuchando.
de Qobuz. Esto es pensando en que cualquier plataforma ha funcionado bastante bien, ¿no? Pero una muestra. Y digo, para terminar la muestra, algo de Apple Music, a ver cómo lo escuchan. Better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. Bueno, pues el punto es que la realidad es que se escucha bastante bien y pueden confiar en que van a tener una buena calidad de sonido. Es una inversión, pues para el precio que cuesta, es muy, muy buena la ganancia que van a obtener. De hecho, yo no conozco a Fernando, ni siquiera lo conozco personalmente ni nada, pero como alguien que le gusta la música, la verdad es que quiero darles el consejo de que es una buena inversión. Es una inversión a un costo muy, muy accesible para poder tener esta calidad del audio. Y pues sí se los recomiendo ampliamente. Que disfruten mucho la música. Se despide de ustedes Héctor Martínez. Que estén muy bien. Saludos.